Hola, uh. bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura Stream. Estamos aquí con la Vale. Como siempre. Después de un fin de semana largo, no tenía idea que ayer era feriado. ¿No? Me por sorpresa. ¿En serio? No, yo, yo la tenía reservada ese fin de semana para descansar. <risa> <risa> Al fin. Y bueno, eh, el fin de semana estuvo ahí cargado de, de noticias, Y gracias uh -huh. a lo que fue la New York Comic Con, uh. la cual se celebra desde 2006. Es eh, más nueva de lo que es la, la de San Diego y. No, no es tan contundente como la de San Diego, pero aún así estuvo bien, estuvo bien buena. Sí. O sea, siento que la, la de Nueva York este año tuvo mucho más noticias más relevantes que la de San Diego. Sí, pues. Puede ser. Como que al menos me ha salido más en redes sociales la de Nueva York que la de San Diego este año. No me, a este punto yo no me acuerdo que se anunció la de San Diego, solo me acuerdo de, la, de los anuncios de Marvel de la de San Diego <laughs> y nada más. Ahora es como. Todos los días tuvieron su, sus cosillas. Sí, estuvo bien interesante. Y bueno, el jueves fue uno de los días como que más salió en redes sociales, yo creo, porque tuvo dos, eh, dos anuncios que como que colapsaron en el internet. Sí. Contundentes. Bueno, Partiendo por el que hubo un directo exclusivamente para la película de Mario. Un directo que duró como 45 minutos y el trailer duró como un minuto y medio. Yo creo que fue más corto lo habitual el directo. Fue como no, muy, duró como... como 45 minutos. ¿Sí? Uy, ¿Sí? Se me hizo muy corto. Es que yo lo revisé porque vi el directo como adelantado y en el momento como 42 recién salió el tráiler. Es que igual también el, el directo también tenía mucho rato como de cuenta regresiva. Sí, también. Por alguna razón la cuenta regresiva fue larguísima. Sí, pero si le descontamos la cuenta creo que no fue tanto. Porque fue como bien directo al grano igual. Como que salió eh, Shigeru Miyamoto, habló un poco de la película... Eh, a, a, eh, mostraron a uno de los encargados de Illumination hablando de la película y mostraron a dos de los actores de voz, Chris Pratt y Jack Black. Y Jack, Black. Jack Black me gusta. Chris Pratt es como. <laughs> sí, eh, que esperaba ver más, quería ver a, a Anya Taylor y yo, eh, yo hablando sobre su papel como Peach. Como, como Peach. No, pero, la bueno, cual no salió en el trailer. No salió en el trailer. Eh, bueno, hablando del trailer de Mario, que es lo que nos convoca en este momento, porque igual son varias noticias. Estuvo bueno. Yo me lo lloré todo. Yo estaba como con los ojos muy llorosos y como que balbuceaba y me tiritaba la pera. Pero <laughs> no me salían las palabras. No, estaba <laughs> bello. O sea, se sabe que Illumination es una de las franquicias, no, no franquicias, una de los estudios de animación con. No sé si llamar peor reputación, pero to sí. Eh, 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 según yo, es porque la gente odia a los Minions. qué tan... es eso? El, la gente odia a los Minions, han sacado películas que no son muy taquilleras. Y yo que amo a los Minions. La única ¡Banana! Banana. <laughs> las únicas películas taquilleras de, de Illumination ha sido mi villano favorito. Toda la saga de mi villano favorito, pero películas como La vida secreta de las mascotas o. ¿Qué otra película de Illumination? Eh, bueno, sí, justo iba a mencionar esa. En eh. general las películas de Illumination tienen Tiene una del Grinch también. Una del Grinch que también le fue muy mal. Tienen las de Sing. Las de Sing que a pesar de ser películas muy lindas no, no tienen tanta les va mal en taquilla. Es como un estudio que en taquilla en general no le va muy bien y por eso sorprendió que él ese fuera el estudio encargado de hacer la película sí. de también Mario? tuvieron Job eh, Rebelde sin Pascua, según Google. Y La Vía Secreta... No, no sé, la dijimos. El Lorax, perdón. Esa no la hemos dicho. ¿El Lorax de Illumination? No sé, según Google. No tenía idea. <laughs> y la cosa es que... Lo hicieron... O sea, viendo el tráiler a nivel... Como... Visual. A ver si nos pueden lanzar una, alguna imagen del, del tráiler. El tráiler visualmente es muy lindo. Es muy lindo. O sea, es un juego de Mario y... También tiene esa, o sea, porque uno ya está acostumbrado a los, a los gráficos de, de Super Mario, de Super Mario, eh, a las texturas que hay, a las texturas tipo videojuego y no cualquier videojuego, los videojuegos de Mario igual tienen una una textura y un, una como visuals, por así decirlo. A ratos me daba como la sensación de que estoy viendo mazapán. Sí. Como que es muy redondito y muy liso. Y como que uno está acostumbrado a ver a Mario. Pero acá hay otro tipo de texturas. Por ejemplo, se ven los champiñones como. Esos champiñones me dan la sensación de mazapán 100%. Oye, sí. qué rico, mazapán. Me dieron, sí. me... Pucha, ahora <laughs> me dieron ganas de comer mazapán por tu culpa. A, a ver, quiero comprar mazapán después del programa? No, falta. No, la economía no está bien. <laughs> A, a mí me pasa así algo con, con Mario, vi que a algunas personas le pasó y a otras no, a otras encuentran que se ve igual a los juegos, pero yo soy de las que no, que no. Lo, lo siento un canibali. Sí, eso me pasa, es como ligeramente un canibali, y eso que, bueno, porque vemos personajes que vemos en el trailer, ya, yeah. vemos a Bowser, vemos a Mario, vemos a Luigi, vemos a todas... Y me pasa que con Bowser y todas son exactamente iguales. Sí. Son iguales. Hay gente que criticaba que la cabeza de Bowser era muy pequeña. Para no. Bowser y es como. No hay Es tan más pequeña. pequeña, pero no necesariamente. No se ve desproporciona no desproporcionado. No se ve desproporcionado como. Es que Bowser ya es desproporcionado. Bueno, sí, de partida. Eh, mientras que Mario tiene como algo. Que ni siquiera Luigi lo tenía, porque Luigi se ve exactamente igual. Sí, de, bueno, de hecho estuve debatiendo harto ahí cuando salió el trailer con algunos amigos, porque uno me decía pero si se ve igual. Y yo como, no. no, es que te juro que no. Tiene, tiene, O sea, en ese ángulo se ve igual, pero si lo ves de frente tiene algo que, por ejemplo, los pómulos son más prominentes. Es que eso son, son como, una, es como una variación muy pequeña. Sí, pero que... Como unos cambios muy pequeños en lo que es la, como las proporciones de la cara. Sí, eso, porque los pómulos los tiene más prominentes. O sea, si ¿sí sí. lo ves... Bueno, si lo ven de frente, esta parte está como así. Y, y porque yo siento, tengo una teoría de por qué nos sentimos un caníbal. Y es porque estamos muy acostumbrados a la figura de Mario. Que ha cambiado muy poquito, o sea, entre el 2D y el 3D. Los cambios han sido súper ligeros o ha dejado de ser tan boxy. Por así decirlo, comparado a, no sé, Mario 64. Claro, pero como de la Gamecube de adelante tenía una estética bien clara. Era igual, o sea, solo cambia un poquito el tema de lo... Que se mueve más fluido. Pero también los detalles, como antes era como muy azul el jeans, ahora como en los juegos más modernos se puede ver que es un jeans, como el, el, el overall, qué sé yo. Las texturas, etcétera, como que... Pero, a pesar de eso, el tráiler como que... Ha gustado... Y a la vez ha generado mucho miedo de gente que le da miedo un poco en la película de Mario. O ¿Sabes que Bueno, Mario tiene una película live action. ¿sí? O sea, ya la superaron. Sí, ya la superaron, <laughs> sí, ya la superaron con, con el puro trailer. Con el puro trailer ya superaron esa basofia que fue el live action de Super Mario. Además, que después de eso Nintendo se volvió más quisquilloso también como con supervisar esta película. Porque con la, la, el live action no lo supervisaron, fue como ya acá hasta los Les damos los derechos y no tiene nada que ver, o sea, es una película de acción sumamente extraña. Es sumamente extraña, no tiene nada que ver con el lore de Mario. Y... Por alguna razón sale Daisy, no Peach. Sí, eh, Bowser es un humano, tiene un, una, una historia que no tiene nada que ver con los juegos. Son dinosaurios, más que. Yo sí sé, es muy raro. Es raro. Yo, soy, que... yo soy un raptor de sí, partida. Es como. No, no, ¿dónde están las criaturas tiernas? Sí, eso, esos, esos yombas de dos metros... Es que... que, que bueno, miedo, eh, ¡Qué eso, miedo! ¡Qué miedo! No, no, no sé, un yomba o un, porque, es, un eh, koopa, eh. es un koopa, <laughs> qué miedo, es un que, koopa. ¡Qué miedo! Sí. Como, pero bueno, eh, ya con el puro trailer la superaron. El... Definitivamente, porque tiene la textura y como que... Se da a entender que va a seguir una historia que... No, no sé si es necesariamente de un juego de Mario, pero sí... Tiene elementos de los juegos de Mario. O sea, bueno, igual la, la trama de Mario siempre es como casi la misma. Bowser, Ra Bowser raptó a la princesa de nuevo. Bueno, acá vemos que parece que vemos a Bowser conquistando reinos, que también sí. se ha visto en los juegos. Uh -huh. eh, me encantó mucho cómo retrataron como el, el reino como de hielo, porque siempre hay como un nivel de hielo en Mario. Sí. Y con los pingüinitos del Mario 64 que uno tiraba por el barranco. Sí, es que, que? <laughs> hay mucha gente que dice, si no tiran un pingüino por el barranco, la película falla totalmente. <laughs> todos hacían eso, cruel Pero es que crueles <laughs> éramos. Era tentador. <laughs> era muy tentador a tirar a pingüinos por el barranco. Y bueno, eh, ve, vemos una, la escena ahí de Bowser apoderándose de la, de la estrella como del reino, que es como... Siempre ha sido como un símbolo de poder en los juegos de Mario. Y que se parece mucho de hecho una, a una escena de, de la serie animada, porque había una serie animada en, en, lo, en los 80. Y no era malo, era entretenido? Yo la vi hace, bueno, hace no tanto, y era buena para pasar el rato, la verdad. ¿Sí? <laughs> es como la serie de Sonic, que también tuvo una serie del mismo estilo. Sí, aunque Sonic ha tenido como varias, creo. Sí, pero como animada de los 80 como tuvo una. Sí, pero. No Sonic ha tenido Sí. Serie. Pero sí, era una buena serie como cómica para pasar el rato. Eh, no, era, no era así como la, la octava maravilla, pero eh, cumplía. Ajá. Uh -huh. El, el, el que encuentro sí que se ve muy feo en el tráiler, más que Mario es Kamek o el, el Magicopa, que ¿Sí? como siento que se ve muy distinto. Ay, no sé, yo lo, no, no le siento tanta diferencia. Yo creo que es la fluidez del personaje, Porque eso igual se siente un poco uncanny porque no tiene la fluidez de un videojuego, tiene la fluidez de una película, que son muy distintas. Sí, es verdad, tiene la fluidez de lo que es una película y bueno, a, además de que... Tiene un cast de voz igual bastante bueno, si bien algunos se tenían como susto porque no eran los mismos actores de los juegos. Sí. Encuentro que se escuchó bastante bien el sí. trailer. como que escuché una crítica que decía, como, ya, uno está acostumbrado a la voz de Mario en los videojuegos, como, it's me, Mario. Pero imagínate escuchar esa voz en una película en donde el personaje habla todo el tiempo durante una hora y media. Igual sí. cansa. Bueno, además que en los juegos de Mario tampoco que hablen todo el rato. No, como que se tira una frase suelta, así como, It's me, Mario. Sí, como. Y siento que al menos los, los actores de voz que logramos escuchar en el, el trailer se lo hicieron súper bien. Yo amé a Jack Black. Lo amé. Es que es, es Bowser. Como que. Porque a Bowser estamos acostumbrados solo a escucharlo, escucharlo decir. Bruh". Nada más. Creo que nunca ha hablado. O sea en los juegos como con como Mario Galaxy eso sí se sí habla, tío. habla. Tío. o sea tenía diálogos pero no pero, pero creo que era, era como ruid, era ruiditos nomás y es claro es, el texto es, es eso por eso como que más que un diálogo que diga algo claro, hace raro claro como que leía el texto pero se escuchan como los lo, <laughs> lo, 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 sí. es que eso o sea tipo sí, eh, tienen diálogo como todos los personajes de pero todas también dicen ¡Ajá! <laughs> Eh, quedé con ganas de ver a Peach, sí, pero bueno, más, más, eh, se, había una imagen circulando de cómo supuestamente se iba a ver. Y se veía bastante bien en, en, en esta foto. Uh -huh. No la vamos a mostrar porque sería un, un, un leak. Y bueno, Nintendo nos baja. Y Nintendo nos baja. A eh, Nintendo no le gusta. Adelantaron sí lo que fue la fecha, porque bueno, esta, esta película se supone que ya se veía en diciembre, se había trazado, uh -huh. pero al final igual se adelantó un poco porque eh, sabía que era para marzo. Sí. Que era, era antes de lo que, que habían dicho. Mucho antes. Eh, así que bueno, en marzo ya vamos a poder verla y prometieron hartos trailers entre medio. Ojalá. <laughs> o sea, Illumination es, sacar hartos trailers. Oh, Nintendo también, ya metieron. Nintendo yo, igual. Como, con Pokémon últimamente es como un trailer cada semana, ¿qué onda? Es que es como, es que es como cómprelo, cómprelo, cómprelo. así. Y con la película yo sé, o sea, le va a ir bien. Sí o sí le va a ir bien, como que es una película que no va a fallar en tema de taquilla, ni cagando. Además que apunta un público súper amplio, como, sí, que, como Un público primero, infantil, por ejemplo, yo estoy segura que mis sobrinos van a querer ir a ver la película, porque conocen el personaje de Mario, no le importa la historia, le importa, oh, es Mario. Y va a salir Yoshi y... Niños. Y un público harto más viejo. Y por un público... Hola. Incluso más viejo que nosotros. Y hasta más viejo que los, nuestros propios padres que crecieron jugando sí, pues Mario. Ya tiene casi Casi 40 años la franquicia. Hace no mucho cumplió los... Hace un par de años cumplió los 35, los así 35, que así que... Pronto seguiré en los 40. Hace dos años, si no me equivoco, cumplió los 35 años. Sí, creo que hace dos años, sí. Fue nuestro primer año de. De Cultura Stream, de cultura stream por Oye, eso me cumplimos año del jueves. Cumplimos año jueves. Que nos saluden. Para que nos saluden. Este programa va a cumplir dos años. Te aceptan regalo. Te aceptan regalo. Aquí en Radio Touch nos pueden dejar los regalos. Sí, nos dejan los regalitos. Ponen el nombre para los de Cultura Stream, para la Vale y el, 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 el Arturo, por favor. Con mucho cariño lo aceptamos. Eh, bueno, volviendo a, a lo que es la película, eh, estamos todos expectantes ahí de cómo va a salir. Yo le tengo harta fe, la verdad. Pero igual. Me, el, el trailer superó todas mis expectativas, las cuales eran bien bajas por, por el antecedente que teníamos de películas de Mario. O sea, yo por el antecedente de las películas de videojuegos en general, siento que la única película de videojuegos que me dejó 100% satisfecha fue Detective Pikachu. Eh, yo creo que las dos de Sonic también son, son bastante buenas. ¿Sabes que no he visto las dos, tengo que verla? La uno me gustó. Pero admito, toma, acu acuérdate cómo estaba ese día en el cine. <laughs> Venía de un viaje. Ah, es verdad. Y me quedé dormido en el auto. Es <laughs> verdad. <risa> Oye, que fue, fue hace como dos años. ¿Fue no se caleta eso. La, la, la dos encuentro que es mucho mejor que la uno. Eh, además, ¿Sí? además que la dos se basa en un juego en específico. La otra era como más... La, 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 la es otra pese a es que inventar que algo le salió bien. Es que eso me pasó como que a pesar de que la película no es mala, como que sea como puche, igual esto es como un poquito no canon. No sé. sí, la segunda es más canon y, uf, y se viera la tercera ahí. Pero así se que son como los únicos ejemplos de buenas películas de videojuegos. Eh... Tres películas. En toda una, una industria de cine solo hemos tenido tres películas que valen la pena ver. Es que también hemos tenido muchas como de lo mismo. Porque ¿Cuántas adaptaciones de Portal Kombat o pero de Resident que, Evil? Pero son malísimas. Es que sí, es Son que, muy malas. Eh, no, pero pero le, da, le dan y le dan con la misma franquicia. Es como, ya no te resultó, ríndete, por pero, favor. O sea, o, o hazlo bien o no lo hagas. Por el, por ejemplo, tenemos el ejemplo ya, de hablando de, de estas películas de... De, de videojuegos que ya las franquicias que han tenido más adaptaciones son Resident Evil y Mortal Kombat la primera película de Mortal Kombat es un meme y la queremos pero es mala Mortal Kombat además creo que tiene películas animadas o sea, no sé qué tal son buenas ¿Sí? son buenas es que tienen que ver con los cómics de Mortal Kombat ya, perfecto, sí, porque las la live action... Pero ahí... las live action, o sea, la, la primera película es un... es película de culto, pero si lo comparamos con lo que es el... el canon de Mortal Kombat que es muy bueno no tiene nada que ver, las películas de Resident Evil lo mismo no son las mejores películas, tampoco son pésimas pero con lo que tiene que ver con el canon no respeta el canon, y cuando intentaron respetar el canon, no lo hicieron bien y les fue muy mal a la película que hasta a los fans no les gustó y hicieron una película para fans que ni siquiera fue apuntada a un público general. Es que además, ese es, es el error que suelen cometer con las películas. Por ejemplo, otras películas que se han adaptado: eh, la Assassin's Creed, eh, Monster También. Hunter, hace no mucho, de hecho. Y el con, wow. El wow hace no tanto. Hay películas tan del wow. Y el problema es claro que. No siguen sí, eh, no, sí, eh, como canónica, el, el canon de los juegos. Y ya se sabe que si una, una película no hace eso, le, probablemente le va a ir muy mal. Y además, ya tienen muy buenas historias. Sí, Esta no, es mi pregunta. Si ya tienen una historia súper buena, ¿por qué no la respetan? ¿Por qué hacen algo totalmente nada que ver con un nombre que, un nombre súper conocido? Es como... Siento un... Siento un poco es que es como el Joker, por ejemplo, aunque este es un ejemplo de que igual resultó bien, pero por ejemplo el Joker de Joaquín Phoenix. Sí, que, que era una historia original. Original, pero no tenía... O sea, hasta el mismo creador dijo como, yo uso el nombre Joker para venderla. Como que siento, siento un poco que pasa eso con las películas de videojuego. Y por eso hay un poco de miedo con la película de Mario, pero le va a ir bien igual. Como que es una película que imposible le vaya mal. Sí, yo creo que ya, ya conquistó todo el público que tenía que estar con, con un solo tráiler. Esperamos que los siguientes trailers sepan mantener el hype. Uh -huh. eh, así que bueno, ahí en, en marzo veremos qué tal sale. Acá al menos yo, yo le apuesto a esa, a esa película. Pongo mis fichas en ella. Ahí vamos a tener una. posiblemente una, una crítica, ojalá. Si nos regalan entradas para premiar nosotros, felices. Regalo cumpleaños. <laughs> ah, sería bacán, Regalo no cumpleaños. Y bueno, el, el jueves además estuvo marcado por eh, lo que fue un teaser de una serie animada también, uh -huh. este, pero está para un público adulto, lo cual es eh, algo nuevo en esta franquicia, que fue el teaser de Vilma, uh -huh. que eh, también fue como súper revolucionario en las redes sociales. Es, que es una serie que desde el momento uno ha causado polémica, como que desde el hecho de que... cambien la raza de los personajes, que cambien totalmente la historia, que solo utilicen lo, a los... Aparte de la pandilla, porque no va a estar Scooby-Doo, confirmaron que Scooby-Doo no va a salir en esta, en esta serie Sí, parece que no va a salir y eso me preocupa, Como, es Scooby-Doo, cómo no vas a tener a, a la agua que te da el nombre Es que ya, los, eh, los mismos creadores explicaron en el panel de, de la Comic-Con que por qué no van a usar Scooby-Doo Uno, no les dieron los derechos para usar el personaje de Scooby-Doo Raro si es la, la Warner, al final ellos son los que tienen la... Es que esta que es la explicación del por qué no los dejaron usarlo, porque es un personaje muy infantil. Ah, y el eh, enfoque que tiene esta serie... Claro, es, es adulto. Es muy adulto. Es que ni siquiera es como adulto, es como muy adulto. Es que sí, la, la serie va a tener mucho humor negro y va a tener violencia gráfica. Violencia gráfica, De hecho... gore, desnudos. Me tinca que a lo mejor incluso pueden llegar a resolver asesinatos, como por lo que se ha visto del teaser y las imágenes. Sí, siento que es como. ¿Te acordáis de ese episodio de Supernatural de Scooby-Doo? Scooby-Natural. Scooby-Natural cuando sí. pillaban gente muerta de verdad. Sí. Algo así va a ser. Sí, pero con una, re con una reacción más proporcional. Más, proporcionada más que... proporcional, no como. <laughs> en Supernatural casi que se, se desmayaban. <laughs> sí. O sea, al principio era como. Oh, esto todo es falso. Después era como. ¡Ah! Sí. <laughs> bueno, eh, además en ese panel res, por primera vez vimos al resto de la, de la pandilla, porque solo habíamos visto una imagen de Vilma. Y vimos lo que fue Shaggy, Fred y Daphne. Uh -huh. Y bueno, Fred es el único que no sufrió cambio. No, es como. Es que Fred es el. Es un white boy. Tiene que ser un white boy. Uh, a Shaggy se le cambió también la raza, aunque escuché muchos comentarios de como, bueno, el estereotipo de Shaggy igual encaja con, con, con esa raza. Y es como, bueno, puta, sí, pero es muy estereotipado eso. Y, no y, sean racistas. Y Damne se ve muy distinta. Sí. Como que tiene. El... Siento que va a ser asiática o va a ser como mix. Sí, como la. No, no, no sabría decir qué es, pero sí. Puede ser asiática como por el tono de piel, los ojos también. Yo creo que va a ser mixed. Como probablemente papás gringos y asiáticos. Y me da mucha risa que la gente no sabía que Chaggy se llamaba Norville. De hecho, mucha gente no sabe eso. No sabía que se llamaba Norville. Porque Chaggy, para, para los que no saben, Chaggy es un apodo. No es. No es que una persona literal se llame Chagui. Porque ¿quién se va a llamar Chagui en la vida real? Porque no? No, no no hay mucha limitación a la hora de registrar nombre. <laughs> vamos registrar registrar un niño que se llama Chaggy. Sí, uh, pero. De, bueno, de, de, de hecho, jugaban con eso en la fanserie. Hay una fanserie a todo esto de Scooby-Doo muy buena. Mi, mi, es Mystery Incorporated en YouTube, la recomiendo. <laughs> Lleva un puro capítulo, sí, pero está bueno. En donde, como el, el papá de Chaggy en esta como, eh, fanserie, no sabe quién es Chaggy, porque Chaggy es como muy famoso, uh -huh. como un tipo que organiza así como fiestas clandestinas. Y como él es policía, lo está como buscando, pero no sabe que es su, su hijo. hijo, porque su hijo no se llama Chaggy, se, se llama, llama Norville. Norville. <laughs> no, pero y también. En en otro momento en donde se juega y se bromea con el nombre Norville, porque a Chagui no le gusta que le llamen Norville, es eh, en este especial parodia de la bruja, bruja de Blair, que lo hablamos en un especial de Halloween acá. Ah, el que fue eliminado al final. El de que fue eliminado, como que hubo una polémica, todo eso. Eh, hay una parte del, en el especial donde hueve a Ana por llamarse Norville. Y bueno, eh, con, con lo que es este, eh, con el teaser, el, lo, lo más polémico ha sido el, el, el cambio de lo que es la raza. Y el, el, me da risa que el trailer como que se burle de, de esa parte del fandom, porque uh -huh. sale Vilma como amenazando de muerte a HBO Max porque supuestamente van a ser como un reboot de lo supersónico, y Jedi, eh, Jetson va a ser eh, hombre y no mujer, y pero y al final dice, bueno, al menos no va a ser negro. Es como, sí, como gracias por hacerla blanca. Como... <laughs> se está riendo como una parte del fandom. Sí. A mí en lo personal no me molestan estos cambios, pero sí puedo entender como, ya que soy un personaje que he visto toda tu vida, te parezca como Raro. extraño. Porque me Karen se llama la que le hace la voz, ¿no? Sí. Ella salió diciendo como, ay, es que la gente no puede imaginarse como una chica hindú eh, nerd, inteligente. Como, no, yo, sí, sí, la gente sí puede hacer eso, solo que es Vilma, nunca lo había sido. Sí, es que igual, aunque discrepo con lo que dijo ella, porque literal... El estereotipo que hemos visto en las series de las chicas hindú es la chica rara y nerd. Sí, es verdad, eso. <laughs> es como. <laughs> Hace poco vi, bueno, había mencionado The Imperfects y la chica que sale ahí hindú es como muy nerd. <laughs> sí, y también tenemos, ¿cómo se llama esta serie? Eh, Yo nunca, que literal la protagonista es hindú. Bueno, en Sensei la, la hindú también era como súper nerd. ¿tabes? También en Sensei era una química farmacéutica. <laughs> pero el, el, el tema es ese, no, 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 no es no poder imaginarse los seguros ¿no? que es como, Vilma nunca lo ha sido nomás. Y al final eh, hacen un poco esto también como, porque sí, podrían hacer una historia de una chica en Duner 100% nueva, pero claro, eh, Scooby tiene un gancho ya, ya lo, uh -huh. también se hace un poco para vender, como... Haciendo algo 100% como de cero, no vas a tener público base, te, te va a costar mucho más llegar, quizás a la gente. Acá sí. ya tienes como un, un fandom que te va a llegar. Sí, sí o sí. Y no, siento que va, vamos a tener como, va a tener dos tipos de público: el público adulto de Scooby-Doo, que en verdad no le va a importar estos cambios. Hola. <laughs> y por otro lado, también el público que le gustan las series de adultos, porque es un, es un género bien interesante y es súper. ¿Cómo se llama esto? Sí, cada vez hay más animaciones. Para hay adultos. cada vez más animaciones para adultos y a la vez es como no tan promocionadas. Hay hartas series que yo recién me estoy enterando ahora que existen. y Igual es interesante, o sea, por ejemplo tenemos la serie de Harley Quinn, que es una serie para adultos también. Um, y muchas otras series más, Rick and Morty, etcétera, etcétera, que todas son de HBO Max. Sí, a ver si algún día Logra romperse el estereotipo Que animación Igual niños mm. Es solo un género O sea es un medio No un género Es un medio No un género Y en el, en el caso Bueno de Vilma También fue como polémico Porque se sabe que También Vilma va a ser LGBT En lo que es esta serie Va a ser eh, lesbiana Cosa que se alcanzó a ver Como un par de días antes Porque dos días antes De este teaser Se estrenó una película Sí la cual se está estrenando como de a poco en distintas plataformas El martes pasado se estrenó para compra digital Aunque ya estaba pirata al tiro <ríe> <ríe> eh, Pero eh, tiene, durante este mismo mes Va a salir en HBO Max, Cartoon Network Va a salir en DVD, pero no en la misma fecha Y eh, fue como muy trending topic Porque Vilma se más enamorado De una que se llama Coco Diablo uh -huh. Que es como una parodia a Coco Chanelcio Sí, me encanta <laughs> eh, Bueno, Coco Diablo era como la... Era una villana Era un estilista de villanos Sí si bien la, esta película eh, era pa, para todo espectador sentí que la trama quizás apuntaba a un público más viejo porque eso de que eh, a, atraparan a Coco Diablo como en el minuto uno y como ya no había una fábrica que le fabricara traje a los eh, delincuentes ya nadie cometía crímenes porque en este universo parece que tienes que vestirte para cometer crímenes <laughs> y entonces quedaban como con una crisis existencial de qué chucha hacemos con nuestras vidas siento que es muy trama como típica trama cliché que le ponen cuando hacen como un revival de algo como más grande sí. como enfrentar a los protagonistas en una crisis existencial <laughs> la eh, pero, así que pensé que era como para todo público la sentí como esta es como media trama de adulto, igual <laughs> yo no la he visto todavía la quiero ver y bueno, eh, eso también fue otro cambio del personaje. Como Vilma hasta, hasta ahora solo había tenido como intereses como románticos hombres. Y ese, ese, ¿Cómo se llama esto? Se dio como un Dutch que supuestamente le gustaba a alguien en Misterio SA. Sí, la hot dog water. ¿La hot dog water, nombre <risa> malo. <risa> se llamaba Marcy, pero sopo era hot dog water. Agua de hot dog, qué asco. <risa> <risa> sí, bueno. Y de hecho el productor de, de Misterio SA dijo que él quería que que Vilma, que al principio estaba con Chaggy al inicio de, de la serie, se diera cuenta que él no le gustaban los chicos tanto con Chaggy y que después se enamorara de eh, Marcy, para no decirle con ese apodo tan feo. <laughs> eh, pero los productores no la dejaron, así que él, bueno, como que hizo una amistad como muy chipiable. Sí, o sea, como tiene... que dio dash de... Creo que lo máximo fue como el último capítulo cuando Marcy le dice mi chica uh -huh. a Vilma. <laughs> Hay algo que me pasa con Vilma que... En verdad me pasa con muchos personajes que como que salen del closet por así decirlo y es porque creo que lo hablaba anteriormente pero siento que hay una muy poca cómo se llama esto representación bi. eso fue una de las polémicas de hecho con en en, 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 en en los medios especialmente en la animación y además representación bien hecha no es este bien hecha <laughs> y me estresa el hecho de que haya estado con hombre, ya haya estado con hombre y después, como que está con una mujer y ya inmediatamente lesbiana. Sí, porque, bueno. Es como, ¿por qué no puede ser bisexual? ¿Por qué tenemos que encasillarnos en hetero y le homo, eh, lesbiana? Eh, eso fue muy controversial porque, claro, mucha parte, parte del fandom dijo. O sea, había mucha parte de Phantom celebrando también, pero otra que dijo, incluso de la comunidad LGBT, ¿cómo voy a ignorar todas las veces que le gustó a un chico? Porque no solo le gustó Chagui, le gustaron otros chicos. Exacto. En las películas, en otras temporadas... Eh, y claro, eh, lo que, y, y la película, si tú solo ves la película, no te, no te guías por el material complementario, Vilma en ningún momento dice, soy tanto, simplemente le gusta a Coco Diablo y ya. Exacto. Y Damne como que la cacha, le dice como, hey, te gusta, ¿no? Y como que después de un rato como tratando de negarlo, es como, ya sí, me encanta. Y listo, no, en ningún momento se encasilla ni nada, eh, pero claro, fue, fue como en, en material como complementario, en una entrevista que el los de dijeron no, no es bisexual, es lesbiana. ¿Cómo? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué tenemos como, que hacer a los personajes con solo dos miradas? Como todas esas veces que le gustó un chico era porque aún no se daba cuenta que no le gustaban. Como... Es que eso, es que hasta incluso eso es misma es parte de de un poco la bifobia que existe en, en la comunidad LGBTQ. Sí, y hay, que, hay que ser un, una de las. O sea. A, todos no, no discriminan por distintas razones dentro de la comunidad, pero. Pero hay algunos más discriminados que otros. Sí, como que <laughs> siento que los bis son un poco invisibilizados, hasta, incluso por la misma comunidad que dice, como no, es que tú no eres bisexual, solo ahora te diste cuenta que te gustan las mujeres. Claro, como que estás indeciso, o, o no te atreves a salir del club. O mujeres vi o... que por alguna razón han salido solo con hombres toda su vida y les dicen, como, es que tú no eres bi, tú eres hetero. Y es como. ¿Tú qué sabes que siento? Sí, la embarró. Bueno, además de que el uso de las palabras que acá siento que es clave, pues también genera un poco de ruido. Que dijeran como que siempre se pensó el personaje así. Cuando recordemos que estos personajes los crearon Hanna y Barbera. Y lo más probable es que ni siquiera pensaron en sexualidades para sus personajes. Ni siquiera. Eso fue en los años bueno, la 60, 70. A a mí, la, la primera temporada... Ah, no hay nada de romance, no hay nada de interés amoroso. Eh, sí alcanzaron a, a ver en lo que es la época de Hannah barbera pero ya más adelante, por ejemplo, Shaggy se enamoraba de, de chicas en las películas, uh -huh. en la película de La carrera de los monstruos, en, en la de los alienígenas le gustaba a las chicas. Y de a poco como que hacen que Daphne y, y Fred sean, sean chipeables, sí. como que hay onda. Eh, pero no sé si Hannah y Barbera la habrán pensado así. Como la, 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 el, la primera, como indicio de que la pensaron así fue James Gunn, que no es el creador, sino que era el director de la live action, que oh. quiso hacerla así, pero le dijeron, no no, no, no puedes. Así que en ambas live action tuvo un interés romántico, hombre. Uh -huh. Entonces siento que es como más algo posterior a los 2000, que más algo como que siempre se haya pensado así. Y además que estaba un poco el estereotipo de. Ah, es que solo a Vilma no le daban intereses amorosos, entonces Vilma era lesbiana. ¿Por qué no puede solo no tener un interés amoroso? Exacto, como que ¿cuál es el problema de que un personaje no, quiere, no pueda o no quiera tener un interés amoroso? Que tengan que como meterle... Y siempre las mujeres que no tienen intereses amorosos son lesbianas. ¿Por qué? Por ejemplo, Elsa de Frozen. Isabela. Isabela. Es solo como, porque no se quiere casar. Solo porque no se quiere casar, inmediatamente es lesbiana. Y es como es súper joven, está bien que no se quiera casar. Está bien. O, <laughs> o, 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 ya eh? tendrá Isabela 21. Con suerte, No, oh, menos ma. porque menos. es. Porque sé que Mirabel tiene 15 y Isabel es como. Es la mayor de las tres. Debe tener como 20. como 19, 20. Sí, claro, ando, ando, debe andar por ahí como. Esa no iba para casarse. No. <laughs> También pasó mucho con Raya. Es como. Bueno, admito que en Raya era chipeable con la amiga. Sí, era muy chipeable. Era con... muy chipeable, no lo vamos a negar. <laughs> sí, era chipeable. Pero claro, Elsa o Isabel con Elsa bueno. la chipeaban con la hermana, po. ¡Qué asco! Como. Elsa lo que quería hacer era como. Era ser libre, estuvo encerrada toda su vida, no le importaba. Estaba la, la gente. Era terrible la social. No, y además Disney lo que quiso hacer con, con Frozen World fue un poco romper el molde de estas princesas y hacer una princesa más independiente. Exacto. Y es como, ¿por qué independiente significa ser lesbiana? Es como... y, y También me pasa como, por ejemplo, la, la mamá de los Rugrats. La, la mamá de los mellizos. Ah, es verdad que es, es lesbiana en el revival. ¿Por qué le hicieron lesbiana en el revival? ¿Y por qué no puede ser una mujer independiente que tiene un marido que es amo de casa? Sí, creo que una de las cosas, una de las gracias de ruido es que rompía con eso. estereotipo. Rompía con todos los estereotipos, o sea, ¿por qué la mujer independiente, mea marimacha, tiene que ser exclusivamente lesbiana? Era bacán eso que ella fuera la fuerte de la relación. Ella era la fuerte, la que trabajaba y el marido era el amo de casa y eso se ve súper poco y es súper bacán que le den representación a los papás que se quedan en la casa. Y además de ser como la que trabajaba, también era como la que hacía como las cosas de fuerza bruta. Sí, sí Es como... <laughs> Por, era por, genial. Era genial. ¿Y por qué, por qué por qué esos por qué nos vamos al estereotipo de lesbiana? De la Marimayo. Pero bueno, eh, bueno, Vilma, desde ahora en adelante, al parecer van a seguir representándola como lesbiana. Así que bueno, va a haber que acostumbrarse. A mí lo personal no me molesta, pero sí me hubiese gustado mucho más que hubiese sido bi, ¿no? Sí, a mí también me lo gustado más que hubiera sido bisexual. Hace falta más representación bi. Hace falta buena representación bisexual. Aguante de Old House, que tiene buena representación bi. Aguante. Tú pido Disney que la canceló. ¿Verdad? Que cancelaron The de House. O sea, creo que habíamos hablado de, de eso. Anteriormente. Sí, lo hablamos. <laughs> Pero bueno, eh, ahí va, va, va a ver cómo sale la, la, la serie. Yo, yo igual le tengo harta fe. Me, me, me gusta como... Siento que Scooby-Doo queda bien con una trama de adultos, la mm -hmm. verdad. Y de momento no hay fecha. Se sabe que va a llegar el otro año a HBO Max con 10 capítulos, si no me equivoco. Eh, ahí, al menos yo voy a verla. Yo, yo soy eso que... Vilma nunca ha sido mi favorita del, del eh, como de la pandilla por temas de inconsistencia más que nada porque bueno en, en todo caso el lore de Scooby-Doo nunca ha sido muy consistente no. de repente como que se contradice una temporada con otra o saca una película que, que dice algo como que contradice otras cosas y es como sin pegar la micrófono <laughs> me emociono y es como ¿por no debe ser tan difícil hacer un lore que no se contradiga pero bueno <laughs> así que tampoco es tan raro que hayan cambios es que siento que han sido tantos años tantos creadores distintos y tantos escritores que sí es como que son tantas productores distintos y parece que no, no se ven todas las temporadas anteriores. Nah. <laughs> es, que eh. es mucho, es mucho material. Sí, es material. mucho material, es verdad. Eh, así que tampoco es tan raro que hayan cambios en la serie, no es la primera vez. Sí. Solo que estos fueron más más, coment más polémicos y eh, más, uh -huh. más comentados en las redes sociales. Pero también vi harta gente celebrando, hubo ¿eh? a gente que estaba está alegre, como porque eh, de desde Misterio de que mucha gente decía, como, mmm, eh, debe ser LGBT, como. Todos cachabos que, que la hicieron chiviable con Marcy a propósito, uh -huh. no pasó piola. Yep. Y bueno, continuando con lo que fue el fin de semana. Eh, bueno, el, el viernes tuvimos el estreno de Werewolf by Night. ¡No sé lo eh, no he visto! A mí me encantó porque fue, fue, fue una, una oda lo que fue las películas clásicas de terror de los 30. Con, me gustó que tuviera efectos prácticos porque incluso se veía mejor que el CGI que han hecho últimamente. <laughs> Marvel... Eh, fue, fue bonito volver a ver efectos prácticos. De hecho, eh, varios eh, actores han dicho que era deprimente llegar a trabajar en esas películas, pero era como todo verde. Tienes sí, que imaginarte todo. Tienes que, no, que fome. Y, y, eh, 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 dura como una hora, sí si esperaba que durara más, pero estuvo bastante bueno. Eh, además, que era en blanco y negro, tenía la música típica de la época, era, era, estaba muy bien hecho. Uh -huh. Obviamente no, no esperen terror porque están en Disney Plus. <laughs> Por más que sea de género, no de terror. Es un. Es como la, la ambientación, es spooky. es spooky. Medio creepy, pero no terror, terror. Sí, no, 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 no es terror, terror. <laughs> Aquí alguien que, que no soporta el terror y en verdad es como. Eh, no es, es spooky nomás. Es spooky. Eh, y hablando de Hombres Lobo, también tuvimos eh, pa, eh, varios anuncios de proyectos ahí de, de Hombres Lobo en la Comic Con. Uh -huh. Eh, Se tú... viene el año de los hombres lobos, parece. Sí, bueno, los hombres lobos, que, creo que deben ser de los seres mitológicos más antiguos que tenemos, como los vampiros, lobos. los hombres lobos, lejos los más antiguos y no, no por eso menos populares, como que siguen vendiendo harto. Sí, harto. O sea, tuvimos como este, no sé si llamarlo revival, secuela, algo de Team Wolf, que fue una serie que la rompió. Y era, eh, por alguna razón era muy popular en la comunidad LGBT. Era muy, es que no sé, lo, bueno, los lo vampiros y los lo hombres lobos por alguna razón atraen a los gays. <laughs> sí, porque sí, como, como nunca he visto Teen Wolf, pero sé mucho de Teen Wolf por como los grupos gays que estoy como en Facebook cosas así, como en los fanpage siempre salgo siempre algo de Teen Wolf ahí. ¿eh? Y creo que hay pareja, hay una pareja gay. Ah, puede ser por eso. Creo también. que hay una pareja gay, no estoy, es que yo tampoco nunca me he visto a Wolf. nunca. No, yo, yo tampoco. Y me enteré, hace re poco, que había una película en los 80, que claro, que era como el origen de esto, porque la, la serie es como una reimaginación de la película. Mm. En más como que toma la, el concepto más que seguirla. Y bueno, sí. esa, esa película de hecho tuvo dos entregas y además tuvo una serie animada. Y todo esto el, el, en el marco de los 80. Es la película donde sale el, el de Volver al Futuro, nada no que ver. Eh, tendré... Es que sé que él hizo una película como Hombre Lobo Adolescente. Ay, puede ser, a ver, vamos a buscarlo. A ver, elenco... como que se llama el del volver al futuro el actor? Jamie Lee Fox, creo. Ay, me sale la, la película de ahora. A ver, busquemos la de 1985. ¿Michael G. Fox? Sí, Michael G. Fox. Sí, sí. Era. No era Jamie, era Michael. Sí, ya, sí. <laughs> era esa, sí. Sabía <laughs> que era esa. Y bueno, esta serie fue duró harto, la, esta reimaginación live action. sí. Y ahora, bueno, vamos a tener eh, una película. Ya, eso era película. Sí, una, una película, pero además va a tener una, una serie del mismo creador, la uh -huh. cual no tiene relación con Team Wolf, pero está, eh, también va, tiene que ver con Hombres Lobos. Está basada en una serie de libros. Se va a llamar eh, Wolfpack, así que ahí vamos a tener eh, a, 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 harto contenido para los fanáticos uh -huh. de Hombres Lobos. Wolfpack. <laughs> y ahora no puedo no pensar en eso. <laughs> Sí, be, 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 bueno, acá, acá en Chile tenemos otra con, un, connotación papá. Tenemos otra connotación papá acá, acá en Chile, pero... <laughs> eh, pero en inglés, como por el tema que actúan como en manadas, como sí. típico de, la, de las cosas de un blog, como pero que tienen una manada y un alfa. ¿Manadas dice pack? Uh, es que, claro, o sea, Pac en el fondo es como, como el grupo de, de los Hombres Lobos. ¿Por qué no le pusieron manada nomás? Porque Pac suena muy feo. Que okay, Pac está en inglés, pero bueno. A ver, te <laughs> quiero buscar si. Eh, sí, sí, tengo entendido que hace referencia a eso, no, 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 no piensan en cochina. <laughs> bueno, eh, estas ambas son producciones de Paramount, pero eh, bueno, que va, va a llegar a, van a llegar a Paramount Plus. Eh, una plataforma que de momento es como la que está más abajo pero siento que este año le ha, ha repuntado en contenido es que ha sacado mucho contenido original interesante incluso dato ya salió la película live action de Monster High es malísima pero vale la pena <laughs> sí, cuando, cuando recién partió como que no tenía nada muy interesante no tenía nada interesante pero ahora tiene eh, el remake de iCarly tiene que otra cosa tiene los, los Rugrats Ay, no me acuerdo. Más tenía. Tiene este, 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 la edición de, de los palitos mágicos que se ve muy malo. ¿sí? Ah, no, eso no, no, no vale. La serie de Halo a mí me encantó. Pero ah, no, la serie de Halo. Eh, no, no, nunca jugué un Halo, así que no soy la mejor persona para, para dar mi opinión. Pero como alguien que no jugó, le encantó. Y bueno, tenemos todo este contenido de, de, de Teen Wolf. También ta, tiene harto contenido de, de Jurassic Park. Va a salir la serie animada de Monster High también de la generación 3, que es se muy buena si sí siento que da poco como que ha ido repuntando esa plataforma, de a poquito. Ahí. De a poquito, es que ha sabido sacar contenido original, cosa que... Es que eso es lo que hace un, bueno una plataforma, de querer contratarla, es el contenido original. Sí, porque al final como lo, el, 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 el otro tipo de contenido igual puedes quizás verlo en otras partes. Sí, hasta puedes que tengáis el DVD por ahí guardado, o quién sabe, pero... El tema de ver, ¿cómo se llama esto? Contenido nuevo, único, que solo vas a ver en esta plataforma, en buena calidad, y sin 20.000 virus de por medio. <laughs> Oye, hablando de virus eh, y de plataforma, eh, la, paso el dato, eh, lamentablemente ayer no llegó a Star plaza en Latinoamérica, no. Bleach. <laughs> y no va a llegar. ¿Por qué no lo sabemos? Solo Star plaza ha sido un... No están discriminando por ser latino. Así... Un chain man para decirlo de una manera más... <laughs> <t> CTM. <laughs> ah, ¿verdad? <laughs> Eh, pero bueno, eh, así que de momento acá en Latinoamérica no queda más que ver la pirata. <laughs> yo, yo, yo la tuve que ver pirata. De hecho, la encontré el domingo, porque supongo que llegaba el lunes. tan pero fue como, bueno, si está un día antes. No voy a esperar un día porque era Bleach. <laughs> que por cierto está trending topic ahí en Twitter. Está hashtag número uno ahí. Hoy día sale Shane Soman de... hoy yo, yo, día hoy día sale El estreno de Shane Soman. El fin. Hace dos semanas hicimos un eh, capítulo sobre todos los estrenos de esta temporada, por si quieren ir a verlo. Dos semanas. Eh, Ah, sí, pues. Dos semanas. ¿Crees sí. que era la semana pasada, ¿viste? No, super... la semana pasada fue... Hablamos Dammer. de Jeffrey Dahmer, ¿verdad? O esa serie ya, ya, ya me ha ya metido tanta, tanta polémica. Ajá, hasta acá. Ah, bueno, yo ando con una polera de y Me molestaron a mi Katy por la serie. Pues no, o sea, esa canción tiene 10 años ya, Dark Horse. ¿Cómo no se dieron cuenta antes? Es porque la gente recién se está dando cuenta actualmente de lo brígido que fue el tipo, de qué es el, el problema. Y no sé cómo se dieron cuenta ahora, Steve. Tiene cómics, películas, documentales. ¿Qué no tenía Jeffrey Dahmer? Es que la gente es tonta. Es que o si sea, no le muestras la brutalidad porque la, la serie era como súper gráfica, no, no va a entender. Sí, bueno, igual creo que probablemente está... Eh, eh, la de Dammer es mucho más vista que todo el otro material que había de, de Jeffrey porque ya entró como la, en el top 10 de eh, como cosas más vistas de, de la historia de Netflix. Sí. Así también, bueno, pues, probablemente mucha gente se enteró recién también. Por el Morbo y por Evan Peters. Sí, por el morbo y por el <laughs> eh, Ayer nomás me salió la noticia de que otra mamá de una víctima se estaba quejando de la serie. Así que bueno, ya. ya. Chao. <laughs> chao con, con eso. Pero si quieren, pueden ir a ver esos dos capítulos ahí. Eh, hablamos de True Crime la semana pasada y la antepasada les dimos eh, un Resumen, vistazo a la nueva temporada la, a la temporada anterior y la temporada que se viene de anime esta temporada se viene con se todo viene buena. está súper buena yo solo quiero ver Shinsouman el único anime de temporada que voy a ver porque no tengo tiempo <laughs> está bien eh, bueno, eh, volviendo con las plataformas, Netflix tuvo muchísimos paneles, uh -huh. de tanto series como películas, pero eh, a, el día de hoy queríamos enfocarnos en lo que fue específicamente el panel de Merlina, uh -huh. ya que nos sorprendió con un, un tráiler, creo que es de los más largos que tiene, casi tres minutos de tráiler. Sí. Y la gracia de este tráiler es que nos mostró primero eh, a, 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 al tío Lucas, a, al tío Lucas, si sí, no, no no me sé el nombre del actor, pero ya nos habían dicho que lo íbamos a poder ver en este tráiler. Eh, se ve genial. Se ve, eh, se ve muy cool. Sí, eh, ojalá también salga el resto de la familia, porque al final, bueno, sabemos que esta serie va a estar centrada en Merlina y en un internado, así que eh, igual está la chance de que no salga toda la familia. O sea, si sí sale, ya confirmaron todo el cast de la familia. Sí, que ¿Sí? No, no ha visto a la abuela todavía. Que la confirmaron, si no me equivoco. Sí, hoy sí. Me, me, me falta ver a, a la abuela y a Largo, el mayordomo. <laughs> no, pero está confirmado el, el cast de Merlina. Bueno, va, va a tener harto misterio la serie Merlina va, va, va a empezar a, a, a desenterrar el pasado de ese internado Que parece que, que se trama o sea, Que tiene hartas cosas ocultas ahí Y, y que incluso está, va, va a estar eh, Relacionada con el pasado de su familia Porque sus padres también asistieron ahí uh -huh. Así que eh, para lo, Ahí los, se fan, conocieron Para los fans del, tanto de los locos Adams como del misterio Siento que esta serie va a estar muy buena Y además vimos a Cristina Ricci en un nuevo papel para los que no sepan, Cristina Ricci es quien interpretó a Merlina en las películas de los 90, en Los Locos Adams y Los Locos Adams Family Values. Sí, y ahora la vemos de regreso, pero. Como eh, profe. Como profe. Pero igual es, es bacán. Es bacán el guiño, sí. Es como. ¡ah! ¡Ah! <laughs> O sea, esta serie más encima tiene la dirección de Tim Burton, que hace mucho que no dirigía algo. y Esta, no sé si va a ser su primera serie, no estoy segura. esa información la desconozco, pero se viene bueno. O sea, para los que los que somos fans de Tim Burton, de sus trabajos, sabemos la estética que tiene y ese como. No ha he hecho trabajos muy buenos. Muy buenos y no solamente en temas creepy, también en dramas que. Así que se nos viene... Yo me metí hace no mucho en el tema de la, de la familia Adams. Me, me vi hace este año nomás como en las dos películas animadas es? que habían ah. y, y de ahí empecé a investigar como para atrás. Como que me gustaron mucho las he animadas. ¿Nunca visto la serie? No. ¡No! Oye, eres muy buena. La yo serie. la vi cuando chica, la serie, la serie clásica, la blanco y negro. Yo veía. Pues era, los, era yo veía Los Locos Adams y Los Monsters. Ah, es verdad que también están Los Monsters. Sí, que es como... no sé, como que. Eh, sigue son igual, como y, Los Adams. Es que, Sí, igual esta trama de la familia monstruo Pero ellos literal son monstruos Mientras que los Adams son raros Sí, es verdad Igual es chistoso la, la, Una de las polémicas que ha tenido esta serie Porque siempre va a haber polémica Especialmente con los personajes que no son Gringos Que decían como, ah, oh, ¿por qué Gómez? O Homero, que es latinoamérica Es latino y es como Dude, se llama Gómez sí. Gómez, toda la vida ha sido latino Sí, creo que la, la actriz de Merlina también es latina la no que ver. Sí, pues también es latina. Lo cual también tiene sentido porque si su papá el, es latino... Su papá es latino, ella tiene que seguir Mixed. Es como... Pero bueno. Y también lo criticaban porque, ay, porque es feo. Y es como, en los cómics originales él era terrible feo. Y es... esa era la gracia de que él era horrible y... ¿Cómo se llama? Este? Es, la... es la gracia también de la familia. Sí, es que él, él era como... Súper poco agraciado y tenía a la... ¿Cómo se llamaba la señora? Morticia. A la Morticia, que era la media mina, pero era una rara, era una maldita rara. Al final esa es la gracia de toda la familia, tener esta estética y personalidades que no son como aceptadas por el resto de Exacto. la sociedad. Exacto, y eso es lo interesante, y no sé por qué la gente se queja como, ay, es muy feo, es como... Es la gracia. Esa es la gracia. Que en las películas de los 90 lo hayan hecho un galán latino es otra cosa. <laughs> Y bueno, continuando con las plataformas, también eh, HBO Max la rompió el, el domingo uh -huh. y fue como el día de HBO Max. Nos eh, confirmaron porque eh, siento que está, casi que confirmaron indirectamente como producciones, porque como nunca dijeron que iban a. Eh, si, como que si algunas producciones iban a seguir o no, mucha gente tenía miedo que las cancelaran, porque sí. recordemos que hace no mucho cancelaron casi todo lo que tenían. Ah. Pero bueno, para, para los fans de, de, de DC, eh, de un patrón y tal, al menos siguen en pie. Nos lanzaron un tráiler de ambas. Uh. Eh, Titan me sorprende lo, lo pronto que va a llegar, porque esa fue la que tuvo, tuvo un teaser súper corto y sale ahora en noviembre nomás, el 3 de oh. noviembre. Viola. Mientras que de Un patrón tuvo un tráiler largo y sale en diciembre, ambas van a ser temporadas por partes. No, no sé si gusta tanto eso de las temporadas por partes, pero bueno. Es que es como para enganchar más público y también que, la, que el ruido de la serie dure más. Por eso hacen eso. Sí, okay. ambas van a ser... Ambas son la temporada 4 de, de, de cada serie y ambas van a tener parte 1 y parte 2. Uh -huh. Las partes 2 bueno, nos van a llegar el 2023. <laughs> Ay, Igual ya está terminando el año. Sí, es verdad, ya está terminando el año. Pero 2023 como sin fecha puede ser muy amplio. Sí, es verdad. Podría ser marzo, podría ser, no sé, octubre. Ah. <laughs> Pero bueno, eh, eh, al menos vamos a ver una vez más a, este, a ambos grupos de superhéroes. Esperemos que... Que, la, que, que sigan en pie este, estas series. Es, eh, la temporada última de Titans, que fue la primera de HBO, tiene un 100% en Rock Tentamento, es la mejor evaluada. Uh -huh. Y Doom Patrol también la rompió harto. Ha estado muchas veces nominada a los Emmy, incluso. Sí. Eh, me, me encanta que es como tan bizarra e irreverente. Y ahora sí es como muy buena. muy entretenida. Eh, como que esa es la gracia de la, de la Doom Patrol, precisamente. Como, no, ser ser como, bizarro. Ser bizarro, ser como. Irre irreverente ser como de sí misma también. Uh -huh. eh, y bueno, eh, ahí vamos a ver a, a ambos grupos pronto y también lanzaron un trailer de His Dark Materials, la temporada final. Recordemos que uh -huh. esta serie, bueno, siento que llega un poco para pa reparar lo que fue la película de la Brújula Dorada. Sí que no hace tuvo nada Oye, si sí, hace rato yo estaba como en cuarto así cuando vi esa película a mí me encantaba esa película a mí pero... también pero claro no, 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 no habíamos leído los libros no pero y además quedé metida y enojada por mucho tiempo de por qué no salió la segunda parte porque yo quería saber qué pasaba después sí me pasó lo mismo también me pasó lo mismo con las películas de Narnia pero fin me leí todos los libros y también me pasó eso con Divergente o salió no pero... la cuarta verdad Tan... ¿Por qué hacen mal las películas del libro es que me, me carga porque estamos los espectadores de películas de libros que no han leído ciertos libros o los que sí hemos leído ciertos libros que nos dejan ahí con el cliffhanger y nunca nos enteramos qué va a pasar después. Y hay gente que es muy floja que no lee los libros. Eh, bueno, en el caso de Narnia, sí, sí me los leí, creo que con Divergente también me di el trabajo de la último que fue como, ah, no me pueden dejar así, me sí, estaba gustando me mucho. Lo leí, me lo leí y fue como, ah, ¿por qué? Sí, como justo la última, como que tomaron como otro rumbo y ahí... Sí, como que se fueron por un lado muy extraño. Y bueno, dar Matilla ya lleva, por si no la conocen, ya un par de años en, en emisión sí. y adapta fielmente lo que es los libros. Tiene tres temporadas, hasta la última, porque son tres libros, una trilogía. Uh -huh. Así que aquí vamos a ver la adaptación de <coughs> del Catalejo Lajado, que es el último libro, a ver cómo, cómo sale. Pero recordemos también que este estos libros fueron polémicos en sus tiempos. Por Muy polémicos. Porque decían que era una... Como una que crítica se, a la religión católica. Sí, como que incentivaba el ateísmo. Es como... Eh, bueno... Bueno, eh, si lo quieren ver así. Si lo quieren ver así. Eh, pero sí, eh, tiene una crítica a la. No menciona a la religión específica, pero claramente una alusión a, a la católica en específico, sobre todo por la estética que tiene. Uh -huh. Tiene como. ¿Cómo se llama? El magisterio. Sí. <laughs> y bueno, también continuando con. Sale Luis Manuel mirando, solo quería decir eso. Sí, sale el humano mirando <laughs> en el caso. Y bueno, eh, continuando con otros anuncios, también tenemos un vistazo a lo que va a ser la despedida de Jodie Whittaker como la decimotercera Doctor Who. Uh -huh. En este especial que va a dar cierre a la temporada 26, si no me equivoco. ¡Woo! Recordemos que... Eh, eh, ¿cómo se llama el actor? En, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero... El, Perdón. Eh, <laughs> me sé el nombre, pero no sé cómo pronunciarlo. Pero el, el, el tipo que sale en Sex Education, el amigo de Otis. Eric. El, 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 el actor va a ser el, 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 nuevo, el nuevo Doctor, Doctor. Who y, y, y si no me equivoco, el, el showrunner de, de, de esta próxima temporada <laughs> va a ser alguien que ya estuvo en la producción, así que hay hartas ahí expectativas también por el regreso de este showrunner. <coughs> y, cof, cof. Bueno, recordemos que es una, una serie que ya no sé a cuántos años, como muchos años. O sea, bueno, para los que no conocen Doctor Who, qué raro. Que muy raro porque Doctor Who es una serie que ha, ha sido una revolución en lo que es la ciencia ficción. y Aunque no, gente que no la ha visto, como aquí, estas personas que, que están escuchando <laughs> oh, en hola. este momento, hola. Sabemos de qué se trata, de dónde viene más o menos el concepto, y sabemos que ha tenido un impacto gigantesco en lo que es la cultura pop. Así que. Bueno, además que de, de esas de las series live action, como que más años han durado. mucho años ha durado, ha tenido como. estuvo como muy vigente como en los 80. Voy a. Estoy tirando fechas, voy a ser sincera, no conozco bien las la fechas. Probablemente tengamos un capítulo de Doctor Who. Probablemente. Está ahí guardado. Sí, tendríamos que instruirnos harto. ¿Tenemos o al menos traer que, a alguien. Tenemos que traer a alguien, si alguien no está escuchando y le gusta a Doctor Who, escríbanos al Instagram. Sí, porque, eh, sí, bueno, eh, ¿qué va a decir? Eh, además tiene un, la, la fórmula de la serie, les permite reinventarse durar tanto porque el doctor juez, pues, al final, un cambio de formas. Exacto, es un shape shifter y puede ser lo que sea, ni siquiera tiene género, no tiene nada, es solo... Así que pueden cambiar el cast completo, pero seguir con la misma premisa. Exacto, y eso es lo interesante. Así que aguante Doctor Who. Sí, por, y por lo que sepa para, para los Jubians siempre es como triste cuando se despiden de un doctor, uh -huh. así que ahí juntan sus pañuelos que se vienen la, la despedida. La despedida del, del último doctor. La primera doctora. La sí primera doctora. doctora. Y hablando de Doctor Who, solo un recordatorio, ya salió el póster de Good Omens 2 de la segunda temporada de WTO. Sí, verdad. Solo lo digo porque el, el que hacía del diablo era, era un doctor y uno de los doctores más populares, así que si viene la segunda temporada, más homosexualidades, como siempre. Y para cerrar con la Comic Con, eh, ya esto de parte de, de Amazon Prime Video, Bueno eh, re... eso también es de Amazon Prime? Bueno, ah, interesante. <laughs> pero continuando entonces con Amazon continuando Prime. Continuando con Amazon Prime. Eh, se renovó por una segunda temporada The Legend of Vox Machina Que es una serie animada eh, que está basada en, eh, en una campaña de D&D &D. Siento que últimamente hay muchas producciones basadas en uh, campañas de D&D Es D &D. que las campañas de D&D &D son entretenidas Sí, como que, y, y cada campaña puede eh, ser adaptada Es al final. bizarra y es muy buena Así que si, si no conocen esta serie, se estrenó en enero de este año eh, por si quiere, son fanáticos de D&D y quieren ir a verla eh, Para engancharse antes de, de la segunda temporada Ahora que lo pienso eh, Dato freak del día, Doom El juego Doom también está basado en una campaña de D&D ¿Doom? ¿En serio? Doom, sí Está basado en una campaña de D&D, &D, el creador lo confirmó Interesante La idea de Doom salió en una campaña de D&D &D. Eso también, tiene película, todo esto hablando de películas de ¡Sale videojuegos ¡Sale la roca! ¡Ja, <laughs> Pero bueno, esto con la New York Comic Con. Recuerden seguirnos el, en nuestro Instagram, uh. arroba cultura stream. Ahí pueden ver los capítulos anteriores, como los que mencionamos de antes, o también eh, leer, leer noticias todos los días ahí como de siempre. la cultura pop. Bueno, recordarles que el, la verdad, no, el, el jueves ahí cumplimos años. Vamos ¿no? de aniversario, así que salúdenos. Así que ahí después vamos a celebrar con bombo y platillos. Uh. Como siempre. Así que bueno, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del capítulo y como siempre nos vemos los martes al mediodía. Uh. La... Así que eso, los esperamos la otra semana. Cambi fuera. Bye bye.